Bueno, como ustedes saben, la delegación se conforma con 8 participantes en la división de 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69 y 75 kilos. El equipo ha trabajado dentro de lo que cabe, o sea, de la mejor manera posible, o sea, y estamos con la idea de ir a hacer una buena representación de nuestro deporte. Y a pesar de no haber contado con el roce internacional que es tan necesario para darle el modelaje de competencia al equipo, o sea, nosotros estamos bien conscientes de que tenemos la oportunidad de mostrarnos y lo vamos a hacer. Bueno, nosotros sabemos de antemano que el área centroamericana siempre, por tradición, hay países que tienen un alto nivel en cuanto al boxeo: Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Colombia. O sea, hay muchos países que tienen un grado alto de dificultad en el deporte de nosotros, que es el boxeo. Pero aún así nosotros pensamos que tenemos gente que de alguna manera ha recopilado experiencia al ser captado desde la edad de juveniles y infantiles, ha sido captado por la federación y se les ha ido dando un proceso de enseñanza que antes no se nos daba la oportunidad de tener esa opción, ya que anteriormente siempre nos llegaban los muchachos ya de 20, 22 años y era muy difícil ir creando con ellos una línea de trabajo que nos pudiera hacer más competitivos. En este momento, como te vuelvo a mencionar, tenemos jóvenes que hemos captado desde las categorías de juveniles y cadetes, entonces ya el proceso de trabajo con ellos ha sido diferente y eso ha repercutido en cuanto a su base técnica. Yo creo que tenemos todas las posibilidades de hacer un papel importante en los Juegos Centroamericanos y vamos a dar la cara por el deporte del boxeo. Bueno, no, con gran satisfacción nos hemos dado cuenta que por más que quiera uno cerrar los ojos, o sea, y no ver el talento que hay en el deporte del boxeo, es imposible, o sea, negar eso. O sea, vemos jovencitos peleando ya ahora de la edad de 12 años, 14 años, o sea, todo con un seguimiento ordenado y metodológico que ha hecho la federación. Yo creo que es importante que ya se tenga esa planificación de trabajo, porque de esa manera tendremos cada día mejores boxeadores, como hasta la fecha han aparecido, pero ahora todavía más, con más oportunidad de asimilar la técnica que se requiere para destacar en el boxeo olímpico. Nosotros tenemos siempre ya un registro de los estados que mayor número de peleadores y con más calidad técnica tienen, y Baja California es uno de los mayores surtidores de boxeadores para la selección nacional. Desgraciadamente pasa algo muy curioso, que nosotros captamos a un grupo de peleadores de Baja California Norte para la selección nacional, y al cabo de 2 años y medio se fueron al profesional, y eso es una tristeza para nosotros y yo creo que para el mismo estado, porque en este momento ese estado debería de tener aquí mínimo 10 peleadores. Y por cuestiones que yo desconozco, o sea, los muchachos se fueron al profesional, truncando de alguna manera una planificación que se había hecho para trabajar con ellos todo este ciclo para llevarlos a los Juegos Olímpicos de China, y desgraciadamente se fueron. Está un muchachito que llamaba mucho la atención, que se apellida Quinteros, está Páez, estaba el Frankie Leal, estaba Iván Álvarez, o sea, te puedo mencionar. Y lo triste de eso es que, te digo, se los precipitan y al rato tienden a desaparecer porque ni siquiera destacan a nivel profesional. ¿Por qué? Porque es muy difícil que logren sobrepasar esa línea de experiencia que todavía les falta, y que eso la deberían de tener en la conformación de una selección nacional. Conocer el nivel más alto a nivel aficionados y después pasar tranquilamente al boxeo profesional, pero en este caso se fueron y pues ni hablar.
nos fuimos de aquí con una ilusión, con tratar de regresar con el objetivo que teníamos planeado o pensado, que era pues llegar con algo de historia. Y pues la verdad que regresamos como nos fuimos, con muchas ilusiones, con muchas preguntas, con muchas ganas de trascender. Y la verdad que regresamos, a pesar de que se brindaron buenos partidos, regresamos igual. Entonces, mi conclusión es de que faltó suerte, faltaron muchas cosas, pero al final de cuentas regresamos como siempre, haciendo a lo mejor buenos partidos, buenos papeles, y desgraciadamente seguimos igual. Hubo partidos, digo, que nosotros jugamos muy bien, que creo yo nunca, los rivales que nos tocaron jugar nunca nos superaron, a lo mejor futbolísticamente. Nos faltó la suerte, a lo mejor por ahí de meter las pelotas que por ahí teníamos. Contra Argentina jugamos un excelente partido y por ahí un gran gol nos deja fuera. Entonces te haces muchas preguntas, te haces muchos cuestionamientos, pero al final de cuentas pues todo el esfuerzo, toda la preparación que tuvimos, toda la concentración, simplemente pues no pasó nada. En lo personal quería tener un buen mundial. Te digo, no regreso satisfecho porque no fue lo que yo pensaba, pero sin duda alguna el mundial siempre es un buen parámetro para muchos jugadores. Yo en lo personal tengo esa idea de salir. Mi representante quedó allá, entonces esperemos que haya algo bueno, que haya algo contundente como para poder cumplir mi meta, que es estar jugando allá en Europa. Pues no sé, a lo mejor cada 4 años hay circunstancias diferentes o circunstancias distintas, no sé. En lo personal, no sé, para mí, si yo me quedo con que faltó un poco de suerte, porque había un gran equipo, había un gran grupo, todos jalábamos parejos, jugara quien jugara, todos tratamos de hacer el esfuerzo. Y créeme que cada partido llegábamos al vestidor y yo volteaba a ver las caras de todos mis compañeros y los veía muy cansados, los veía insatisfechos porque dejábamos todo en la cancha y no lográbamos lo que queríamos, que era ganar los partidos o sacar un buen resultado. Entonces, la experiencia que me deja es de que creo que dimos o pusimos todo lo que teníamos, que desgraciadamente los resultados no nos acompañaron y que simplemente eso faltó, por eso regresamos acá. ¿Ya tienes tu mente puesta para Sudáfrica dentro de 4 años? No sabemos qué puede pasar, la verdad. Tú sabes que esto es de cada cuatro años, entonces ojalá y no pase nada, ojalá una lesión no te llegue, ojalá que estés muy bien, ojalá que te mantengas en tu nivel y que tengamos otra vez o la espinita para podernos sacarla en el mundial que viene. Para mí ha sido uno de mis mejores entrenadores. Te puedo hablar maravillas de él o también te puedo hablar un poco de defectos que él también tiene. Toda la gente lo conoce, entonces la verdad que yo con él en lo personal estoy muy agradecido. Ya de su permanencia, tú sabes que no me corresponde a mí, es a otra gente. Entonces yo lo que sí te puedo decir es que con él hallamos una gran forma de jugar al fútbol, que todos sabíamos qué hacer. Creo que el equipo se identificó un poquito con el tipo de fútbol que tratábamos de hacer o que hacíamos por momentos. Entonces ya decidirá la gente de arriba o como se dice por ahí, su permanencia. Creo que en el primer partido descargamos muchísimo pues todas las cosas que teníamos, presiones, todo eso. Sabíamos que el primer partido era muy importante para nosotros. Gracias a Dios lo ganamos, pero al siguiente partido no pudimos sacar un buen resultado y se nos fue complicando por ahí la calificación. El equipo para mí jugaba bien, digo, faltaba un poquito de suerte. Y al final el partido contra Argentina era el partido que en lo personal muchos estábamos soñando. Tratar de jugarlo, tratar de sacar un buen resultado y te digo, tratar de hacer un poco de historia. Entonces, de haber ganado a lo mejor por ahí en la Argentina, te lo juro que mucha gente no le haría caso a los partidos anteriores. Entonces, desgraciadamente no se sacó un buen resultado y en números o en cifras, para
la gente puede decir que fue un mundial malo. Siempre en lo personal tuve la ilusión de jugar un mundial, cumplí una meta, un sueño de jugarlo, no nomás estar ahí, sino de jugarlo, lo jugué de titular, se realizó un sueño mío, entonces quedo satisfecho con todo lo que yo pasé, con todo lo que yo viví, y pues ojalá, ojalá que se vuelva a repetir, ¿no? En un tiempo más adelante. ¿Cómo queda México después de esta actuación? Fíjate que yo en lo personal, quedo tranquilo, quedo un poco satisfecho por el fútbol, por las ganas que pusimos todos. Te repito, todo, tratamos de dejar todo. Te queda el saborcito amargo porque no sacaste los resultados que se necesitaban. Y simplemente el recordar te puedes hacer miles de preguntas o algo, pero la verdad de que ese saborcito amargo de que no avanzas, de que sigues donde mismo, y pues bueno, ya quedó, ¿qué podemos hacer? El tipo de fútbol que estábamos tratando de realizar era de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, todos corrían, todos luchaban, y pues bueno, los partidos no eran tan seguidos, pero sí eran cuatro días, entonces era un desgaste fuerte, pero igual te lo juro que el cansancio se te quitaba, pero bueno, al fin de cuentas pasó lo que pasó. Ah, creo que a todas. Todos sabíamos a qué jugábamos, todos sabíamos qué hacer, jugaba a quien jugara, entonces creo que todo estuvo bien. Pues esperamos que sigamos estando en selección, que sigamos estando ahí, y pues que ojalá que tenga una carrera muy larga dentro de selección. Mis respetos para la gente, la verdad que se siente muy bonito, jugamos cuatro partidos allá y los cuatro partidos en el estadio era superioridad mexicana. La verdad que la gente hizo su papel, por eso te digo que se queda el saborcito amargo porque no se les brindó una gran satisfacción. Pero pues bueno, al final de cuentas tratamos de dar lo mejor de nosotros. Cuando sacas un buen resultado, todos andan de buenas, entonces cuando sacas un mal resultado o no cumples con lo requerido o con el objetivo, por ahí siempre la afición es un poco dura, entonces sorprendido porque la gente está tranquila, te saluda igual y te dice que fue un buen partido, entonces te felicita nada más por el partido de Argentina, entonces ese es el detalle, entonces, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Que por ahí tenemos ese saborcito amargo, que no pudimos brindarle una gran satisfacción, que nosotros fuimos a Alemania a tratar de regresar con la cara en alto, con algo de historia, con tratar de hacer bien las cosas, y que desgraciadamente les fallamos en ese renglón, pero pues que no hay que agachar la cabeza, que al contrario hay que alzarla y hay que tratar de mirar arriba. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Mira, son muchas sensaciones, ¿no? Sabes que bueno, los muchachos siguen, mis atletas son juveniles y sin embargo ya están dentro del equipo nacional, y eso me dio a mí la pauta para ser considerado por la Federación Mexicana de Gimnasia junto con el profesor Emilio Sagré, ser los entrenadores oficiales que llevarán al equipo nacional de gimnasia. Y la verdad que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, es responsabilidad, es compromiso, y es lo que estábamos buscando, es parte de buscar la excelencia, ¿no? No, obvio que con mucha responsabilidad, principalmente responsabilidad, porque Juegos Centroamericanos, en el caso de la gimnasia, es selectivo para la siguiente ronda, que son los Juegos Panamericanos, y después selectivo para el Campeonato del Mundo. Entonces el compromiso es muy grande, ya que si no hacemos buen papel ahorita,
se trunca todo para Juegos Olímpicos. Dos de los juveniles que están integrados al equipo grande, al mayor, son mis atletas. Cabe mencionar que regresando de Juegos Centroamericanos, nos dirigimos al Campeonato Panamericano Juvenil. Ellos, junto con otro atleta mío, llamado Carlos Trasloceros, integrarán ellos tres con un niño de Guadalajara, el equipo que irá a representar a México a los Juegos Panamericanos de la especialidad juveniles, ¿verdad? Entonces, eso te hace pensar que traemos buen nivel, traemos un buen trabajo, no de un año, son ya 5 años, con el objetivo muy claro. Mira, va a sonar nos falta mucho trabajo, ¿no? Todavía definitivamente falta trabajo, pero creo que vamos muy, muy bien. Muy bien, y eso te lo puedo decir, puesto que acabamos de regresar de un evento internacional en Hawái, denominada Alianza del Pacífico, donde nos medimos con las potencias del mundo: Japón, China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Y bueno, la sorpresa fue que traemos medalla de oro en dos aparatos y pasamos a las 6 finales. Cada aparato solamente pasan los 8 mejores y nosotros estuvimos en las 6. Eso nos hace ver, nos hace pensar y medirnos y entender que vamos.